Seguramente ya has visto infinidad de videos sobre Jardín, un hermoso pueblo a 132 kilómetros de Medellín. Pero, ¿alguien te ha dicho que puedes llevar a tu mascota y todos los planes que hay allí para hacer con ella? Aquí te los cuento. Antes de empezar, quiero contarte cómo llegar a Jardín Antioquia. Simplemente debes ir a la Terminal del Sur en Medellín y agarras un bus hacia Jardín. Se tardará más o menos entre 4 y 5 horas. El pasaje vale 30 mil pesos y las empresas que van hasta allá son Transporte Suroeste y Coo Norte. Estoy buscando planes pet friendly, en Jardín. He aprendido muchas cosas de este tema de viajar con perro, que aparte de lo que les he contado ya en los anteriores videos, me toca hacer planes que no tengan mucho ruido porque mi perri se me asusta. Me toca llevarle el cargadorcito por si se cansa en las caminatas, porque él tiene 14 años, entonces tampoco lo puedo poner a hacer unos esfuerzos inmensos. Viajar por la ciudad. Algunos Uber nos llevan, otros no. Otros nos han cancelado y nos han cancelado a veces después de incluso esperarlos y todo. Ese es otro tema, viajar con perro, pero es una experiencia súper bonita. Así que básicamente estamos haciendo planes de naturaleza, pet friendly, pero suaves, ¿no? Suaves. Estando en la naturaleza yo lo llevo amarrado. ¿Por qué? Porque mi perri siento que a veces se está quedando como sordito, entonces antes respondía inmediatamente cuando uno lo llamaba, ahora a veces lo escucha uno, a veces no sabe que uno lo está llamando y se llega a perder o algo, y bueno, me da un poquito de estrés porque al ser un perrito mayor ya uno tiene que cuidarlo más, ha perdido un poquito de vista, esto tiene como una tranca, ahí vamos en las caminatas. Por esta vía hay varios hospedajes, varios alojamientos que parece que están en Airbnb Booking. Solo tener en cuenta que están un poquito más alejados del jardín como tal, del pueblo como tal. Así que si ustedes van viajando en carro, pues no hay problema de quedarse. Por esta vía se llama la Vía de la Herrera, que es un camino de colonización entre Antioquia y Caldas, dos departamentos de mi país que es Colombia. Parece que llegamos a Charco Corazón. Es un sitio donde se puede uno bañar, pero me han dicho que el agua es súper helada. Aunque sea los pies, ¿cierto? ¿Qué tal el anuncio de advertencia cuando uno llega aquí a Charco Corazón? De hecho, al lado del anuncio hay tres cruces. Les recomiendo tener muchísimo cuidado si vienen a nadar por acá. Ya la advertencia lo dice, que varias personas han muerto en este lugar. Llevando al Runi alzado, a ver si quiere tomar agüita, aunque sea. ¿Ya? ¿Listo? Y eso era Charco Corazón, es una caminatica bastante corta para hacer realmente de cualquier nivel. El charquito, bueno, no me pareció muy impresionante, pero está bien para refrescarse y está chévere la caminata sobre todo. Y vamos a ver qué otros planes pet friendly hay para hacer aquí en Jardín Antioquia. Si les está gustando este video, si los está motivando para que viajen con su mascota, like, suscríbete a este canal y activa notificaciones, porque doy muchos tips de viaje, no solo de viajar con perros, sino también de viajar sola, viajar barato, en un montón de maneras de viajar. Bueno, después de esa caminata esta mañana a Charco Corazón, obviamente no, la hora de bañarse y arreglarse, estamos en la tarde, vamos a subir hacia el Cristo Rey para ver el atardecer desde el Café Jardín. Vean, les presento una amiga. ¡Hola! Mónica, quien me está guiando aquí en Jardín. Por cierto, ella tiene una agencia de tours. Si quieren chismosearla, les voy a dejar en la descripción la página de esa agencia. Pero por el momento vamos a ir en caminata. Aquí está el pobre Runi. ¡Runi! Está cojeando, así que le llevo su cargadorcito de bebé para echarlo cuando empiece la subida, que parece que es un poco fuerte al comenzar, así que...
llegamos al Cristo Rey después de tanto esfuerzo, cargando al Runi y sudando un montón, pero la vista está súper genial. Vamos a seguir al Café Jardín y se supone que son apenas 10 minutos. Acabamos de pasar un susto horrible. Un pastor alemán casi se le tira al Runi. Lo alcanzamos a alzar. Ay no, qué susto. Salvamos al Runi de los perrotes esos grandes y vino a agarrarse con uno chiquito acá. Así que ya me tocó alzarlo. Un nuevo día de planes pet friendly aquí en Jardín. Les cuento que yo me quedé en un Airbnb, se me olvidó mostrarlo porque siempre me acuerdo es cuando tengo todo desordenado después de dormir ahí. Busqué el Airbnb con un filtro que dice se aceptan mascotas. Usando ese filtro, simplemente busqué los alojamientos que habían con más o menos mi presupuesto. Entonces, así que me pareció re útil ese filtro del Airbnb porque ahí ya sale directamente la base de datos de todos los que aceptan perritos. Ahorita estamos tomándonos un cafecito con Moni y ahí trajo otra invitada. ¡Ay! Se puso brava. El Runi se le intentó acercar, pero ya le hizo como el feo. El caso es que estamos aquí en este café. Ya hemos venido varias veces, que se llama Macanas. Vean. También es pet friendly, he venido varios días con mi Runi a trabajar acá, tienen wifi. Y aquí es donde se toman la famosísima foto. Por cierto, mi Instagram es @viejaqueviaja. Sígueme ahí para ver todos los viajes en tiempo real. También doy muchos consejos que a veces se me pasa a contar acá. Bueno, y hay una calle donde ustedes pueden tomarse la foto. Entre calle y calle queda en el centro la iglesia de Jardín. Esta calle se llama, ¿cómo se llama la calle? La calle del medio. La calle del medio. Hay calles súper fotogénicas, como ya vimos, no solo está la de la iglesia que está allá, sino que hay casitas de todos los colores, así que aprovechen. Rico. Se sale uno como de la ciudad y llega ya como para admirar, ¿no? La parte de naturaleza y demás y el paisaje. Sinceramente no le tenía mucha fe a este tema de la garrucha. Yo dije, eso debe ser un teleférico como cualquiera, pero sinceramente sí, vale muchísimo la pena. La vista está increíble y lo mejor es que se ve el Cerro de la Cruz, que es la montaña más impresionante que más me ha gustado de Jardín. Cuando fuimos y cuando subimos al Café Jardín, uno sube como por ese lado de la montaña, entonces no se ve esa montaña. Desde este lado sí que se ve, así que la vista es totalmente diferente a la del Café Jardín. Se los recomiendo de verdad muchísimo y pueden subir con su perris. Bueno, ya nos tocó devolvernos, nos vamos a devolver. He
estamos de vuelta en jardín, muchachos. Ya les mostré varios plancitos que pueden hacer con mascotas. Si no, si ustedes vienen, hay muchas más cosas por hacer aquí en jardín. Mónica tiene una agencia de viajes para hacer muchos deportes de aventura, deportes extremos. A mí no me gusta mucho eso. Así que estamos tranquilitos con el Rooney paseando por acá. Muchachos, si les gustó este video, regálenme un like, compartan, suscríbete al canal y activa esas notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Besitos, chao.